días, bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Aquí nos encontramos en el canal Parque Telemedellín. Feliz de disfrutar este lunes 24 de febrero de 2020. Katica, buenos días. Qué rico iniciar esta semana con la mejor energía. Así es, Manu, qué rico. Bienvenidos a todos. Arrancando semana con todas las pilas puestas. No importa que el día esté un poquito más gris, este es el espacio que los estamos esperando para que vengan y nos acompañen en este directo de Mi Parque, Tu Casa. Carrera 43F, número 1860. Muy bien. Y recuerden, en la línea telefónica 268-6033, para que nos llamen. Así es. Los temas de hoy, espectaculares, como siempre. Sí, la verdad que tenemos invitados muy especiales para el día de hoy, donde vamos a tratar mucho lo que son la salud mental, los trastornos, ¿cierto? Y cómo se pueden, cómo se relacionan con el cuerpo, la actividad física, y cómo a través de ellos podemos enfermarnos o podemos curarnos. Exactamente, muy de la mano obviamente de expertos. Tenemos una psicóloga que es experta en este tema. También vamos a tener un deportólogo que nos va a hablar qué pasa con estas personas que tienen ciertas situaciones mentales. Es entrenador físico y pues trabaja con pacientes que tienen alguna situación mental. Y obviamente la nutrición, que va de la mano, pero completamente. Así es, tengo el mensaje del día. Recuerden, Mi Parque, Tu Casa, 268-6033, para que ustedes se comuniquen con nosotros y hablemos de este tema, para que dialoguemos, discutamos, para que nos informemos sobre esto. Entonces, el mensaje que les tengo para hoy en esta cartica de gratitud dice: ama a los demás como te gustaría que te amaran a ti. Recuerda, de la calidad de tus relaciones con los demás depende en gran parte de tu felicidad. Cultiva tus relaciones personales. Ahí le dejo pues el dato. Muy bien. Pero venga, espera, es que tenemos una invitación para esta semana. Sí, señorita. ¡Qué delicia! Sí, señorita. Y a todos los que nos llamen, los vamos a invitar. Pero obviamente, ¿en qué consiste este sorteo? Bueno, va a ser un sorteo entre los que llamen. Sí, o sea, 268-6033, de lunes a miércoles, las personas que nos llamen y que quieran asistir a un picnic en directo aquí en Mi Parque, en Tu Casa. Dos pases dobles. Entonces recuerden, el sorteo será de todas las personas que nos llamen de lunes, martes y miércoles, porque el picnic será en directo el viernes. ¡Qué ¿listo? Delicia! Entonces, ¿qué tienen que hacer? Es llaman y dicen, yo quiero estar en el picnic, pero ojo, que si estén en el picnic. Sí, sí, sí. Porque sí, eso habrá cada comidita, estará decorado respectivamente de cómo se realiza un picnic, y lo que queremos es eso, disfrutar con nuestros televidentes, compartir con ustedes lo que se relaciona con la magia de la televisión. Así es, Manu, no, la hora de ver estas personas compartiendo con nosotros este espacio tan delicioso en este picnic. Bueno, pero los que no puedan venir o que digan, ay no, es que me da pena, o en fin, tranquilos, igualmente pueden llamar y participar con los invitados que tenemos para hoy. Y entonces, Manuela, así mismo le vamos a dar paso a nuestra primera invitada. Claro que sí. Paula Andrea. Paula bienvenida. Andrea Orrego, ¿cómo Mi estás? Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo vas? Qué rico tenerte por acá. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Te puedes sentar, Mi Parque, Tu Casa. ¿Habías venido acá al canal Parque Telemedellín? Sí. Pero de paso. De pasón. De pasón. Ya estás acá más tranquilita, más disfrutando de este ambiente. ¿Cierto que es una sabrosura poder hacer este tipo de programas al aire libre? No, total, al natural. Se siente el aire fresco. Esto para la salud mental es fabulosa, ¿cierto? Sí, precisamente. Ese es nuestro tema del día. Empecemos por eso. A ver, el tema de la salud mental y los trastornos mentales, esa diferencia. Bueno, realmente el trastorno mental es lo contrario a la salud mental. Cuando una persona tiene salud mental, es aquella persona que es asertiva a la hora de tomar decisiones, que tiene inteligencia emocional, que es proactiva a la hora de ir por sus logros, que si tiene una situación difícil la puede solucionar de manera fácil y la afronta y continúa y es resiliente. Eso hablamos de una persona con salud mental. Pero ya cuando hablamos de un trastorno, ya implica que la persona, por la condición o la situación que está viviendo, independientemente, puede ser del estado de ánimo, de la conducta alimenticia, un trastorno por ansiedad, ya ese trastorno lo empieza a limitar en todas las áreas de su vida. Entonces empieza a afectar el tema laboral, el tema académico, su relación con el ejercicio físico, su relación con su cuerpo. Entonces, cuando hablamos de trastorno, es aquella condición que te empieza a afectar todas las áreas o las otras áreas de tu vida. Relaciones de pareja, el tema familiar, ahí empieza a estar el trastorno. Pero muchas veces estas personas, o todos, pues porque pasamos por situaciones que de pronto nos alteran un poquitico ese estado de conciencia, que es donde debemos permanecer y no creemos.
y decimos y le echamos la culpa a los otros. Ay, pero es que mira lo que me dijo, pero ¿por qué me dijo esto? ¿Pero por qué hizo esto? ¿Cuál es ese momento crucial en donde yo tengo que tomar la decisión? Sí, yo tengo una situación que no estoy pudiendo manejar, se me está saliendo de las manos y tengo que buscar ayuda. Bueno, hay algo muy importante que es como seres humanos debemos vivir las emociones. Entonces es normal que tengamos estrés, es normal que nos sintamos tristes, es normal que nos dé rabia, porque somos seres humanos, o sea, es nuestra condición, y las emociones son ¿para qué? Para vivirlas, y son adaptativas, nos permite como enfrentar el entorno y ser asertivos. Ya cuando se empieza a volver en un trastorno o cuando yo sé que debo pedir ayuda, es cuando ya las condiciones son muy prolongadas en el tiempo y la intensidad es muy fuerte. Entonces les coloco el ejemplo, un trastorno depresivo, una depresión mayor. Por ejemplo, tengo un duelo. Entonces uno dice, ante el duelo, pues claro, es normal que llores, pues perdiste a un ser querido o perdiste algo que es muy importante para ti. Pero si ese duelo te dura 2 meses, 3 meses, empieza a afectar el apetito, empieza a afectar el sueño, ahí es cuando decimos, hay una alarma. Exactamente, porque ya empieza a cumplir como con los criterios de decir, esta persona tiene un trastorno de depresión mayor. Esa es como la condición, la intensidad y el tiempo. Exactamente, bueno, tenemos una llamada. Beatriz Ramírez. Sí, señora. Ay, ¿cómo estás, querida? Muy bien, muchas gracias a ustedes. Súper bien. ¿Cuándo vas a venir? ¿Cierto que vas a venir el viernes? ¿O tu llamada es para eso? Para ir el viernes y para decirles que esos programas están maravillosos, los de toda la programación de Telemedellín. Ay, qué rico. Me encanta. Muchas gracias. Bueno, entonces, te vamos a inscribir. Recuerda que vamos a hacer un sorteo a todas esas personas que llamen entre hoy lunes y el miércoles. Las inscribimos y hacemos un sorteo donde vamos a seleccionar esas personas que nos van a acompañar el viernes. Ojalá que quedes para que nos Beatriz, veamos por aquí. Es rico, maravilloso. Doña Beatriz, ¿tiene alguna alguna pregunta para nuestra invitada? ¿O solamente es para el picnic? Para el picnic y para decirles que todos los programas son maravillosos. Muchas gracias. Todos, sin excepción, todos los programas excelentes. Muchas gracias, doña Beatriz. Muy amable. Por esta llamada y recuerden estar pendiente a ver si se gana para que venga acá el viernes a estar con nosotras en el picnic. Muchas gracias, doña Beatriz. Paula, yo tengo una duda, porque es que claro, a veces sentimos ansiedad y hay personas que dicen, la única manera para yo liberar esta ansiedad es irme a hacer ejercicio y allá boto todo. ¿Qué tan cierto es esto o qué tan conveniente es? Muy conveniente, pero no es el único factor para que puedas botar la ansiedad, porque si tu entorno, por ejemplo, tu contexto familiar es tóxico, entonces tú vas a hacer ejercicio físico y vuelves a tu casa y vuelve la cotidianidad y vuelve, y también hay que mirar, digamos, tus patrones de pensamiento, tu habilidad para solucionar los problemas, pero voy al ejercicio, eso me baja y libera un montón de endorfinas, esas sensaciones positivas, y vuelvo a mi casa y vuelve otra vez el evento negativo, entonces sigue la ansiedad. Entonces, o en el trabajo, mucho estrés. Entonces uno dice, claro, tienes mucho estrés en el trabajo, saca tu horita para hacer ejercicio físico. Y el ejercicio físico te va a ayudar, es fundamental. Todos necesitamos hacer ejercicio físico, independientemente de eso es vida. Pero no es lo único. O sea, necesitamos revisar otros factores que influyen en el detonante de la ansiedad. ¿Por qué estoy desarrollando yo esa ansiedad? ¿Por qué estoy afrontando yo las cosas con estrés? Paula, ¿qué sucede en el cuerpo cuando yo realizo actividad física? Pues estamos hablando de algunos trastornos mentales o de alguna enfermedad particular que uno tenga, pero ¿qué pasa en el cuerpo cuando yo realizo esa actividad física y tengo una situación mental? O sea, ¿qué pasa? Voy a hablarlo desde 3 focos. Primero, a nivel hormonal. Sí. Al yo realizar actividad física moderada, simplemente moderada, eso quiere decir que 3 días a la semana, una horita, mi cuerpo empieza a liberar endorfinas, que son las hormonas de la felicidad. Eso hace que yo tenga estados y que sienta mi cuerpo hasta más liviano, estados de bienestar. Y eso se conecta con ya las variables psicológicas, que al yo hacer ejercicio físico, al desconectarme del problema, entonces ya no empiezo a rumiar tanto en la situación negativa, sino que ya me empiezo a enfocar en cosas positivas. Empiezo a darme cuenta que soy capaz de hacer algo, que mi cuerpo tiene esa habilidad, entonces me da autoconfianza. Entonces eso me ayuda a tener emociones positivas. Por esos dos lados, esos son como los efectos, y aparte la transformación física.
que eso empieza a generar también en las personas, de una forma u otra, en la representación con el otro, en su autoimagen, su autoconcepto, mucha más bienestar. Bien, nos trasladamos al norte del Valle de Aburrá, al municipio de Bello, porque allí nos está llamando Adriana Corrales. Adriana, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están? Súper bien, y además con ese ánimo de tu voz, mejor. Las felicito por tan buen programa y el tema de hoy está excelente. ¿Tienes alguna sobre pregunta? Todo porque yo tengo unos trastornos de ansiedad y de pánico y tener actividades físicas me ha ayudado demasiado porque uno, es como... la palabra no sé decirla bien, pero, o sea, experimenta una paz no solamente física, sino mental al hacer deporte. Ok, muy bien. ¿Quieres hacerle alguna pregunta a la invitada? No, solamente era para decirle a la doctora, a la invitada, que cómo experimenté y cómo he sanado mi vida en cuestión al trastorno de ansiedad combinándolo con el deporte. Súper bien. Adriana, ¿quieres venir al picnic que vamos a hacer acá en mi parque, a tu casa? Sí, sí, claro. Listo, entonces no vayas a colgar para que te puedas inscribir y estés muy pendiente esta semana a ver si ganas y puedes venir este viernes a el picnic que realizaremos en directo acá en mi parque, tu casa. Bueno, ¿listo? Muchas gracias, Adriana, y de gracias nuevo a ti. Felicitaciones por muchas el gracias programa. De corazón. Esa conexión que hace ese la actividad física, mira lo que ella decía sobre la paz, pero sobre esa paz mental que puede conseguir uno también está el hecho de ayudarse, porque ella está haciendo la actividad física y por eso vamos a saludar a nuestro próximo invitado, que es entrenador físico y físico-culturista. Luis Gabriel Ríos, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien. Muchas gracias. ¿Cómo te ha ido? Gracias por la invitación. La pregunta obligada, ¿has venido acá al Canal Parque de Telemedín? ¿Primera vez? Sí. ¿Cierto que es una sabrosura? No, es delicioso, es estar aquí al aire libre. Y se puede hacer perfectamente ejercicio. Sí, exactamente. O sea, hay de todo. En cualquier lado puedes inventarte una rutina según tus objetivos, puedes improvisar y hacer lo que necesitas. Bueno, muy bien, Luis Gabriel. Ahí teníamos esa televidente que nos estaba diciendo, es que yo consigo la paz y consigo esa estabilidad a través de la actividad física. Es correcto. Entonces, digamos, partiendo de la parte psicológica, pues identificamos el problema o el trastorno que tiene la persona y de ahí nos enfocamos. Primero, o sea, el primer objetivo es trabajar su salud mental. Y luego nos podemos ir desviando también a los objetivos físicos que tenga esa persona, ya sea que quiera aumentar su masa muscular o reducir el tejido graso. Entonces podemos irlo combinando y hacer o tratar de llevarlo con ejercicios que no le generen más estrés a esa persona más de la ansiedad, que ya crea. Eso. Ajá. O sea, que nos ayudes como a relajarlo, a que se disperse antes de estresarlo más con ejercicios que posiblemente no le vayan a gustar. O sea, Luis Gabriel, que tu misión, digámoslo así, no es solamente que la persona adquiera físicamente lo que de pronto quiere o lo que busca, sino que a nivel psicológico pueda liberar todas estas cargas que pueda conllevar una situación mental. Sí, exactamente. O sea, la idea es sacar a esa persona de pronto en el hueco en el que está en ese momento o de la situación que está pasando y transportarlo a un ambiente un poco más pacífico en el que se disperse la mente y junto con el ejercicio y la liberación de endorfinas y pues todas esas hormonas que liberamos con el ejercicio que no se liberan en ningún otro momento o con ninguna otra actividad, sino que específicamente con el ejercicio, entonces podemos llevarlo a que se sienta mejor, a que vaya superando su trastorno o incluso en algunos casos muchas personas superan sus... pues retomando, siendo redundante, su trastorno y enfocándolo en una vida fitness, en un ejercicio que los va a llevar pues como hacia mejorar esa parte. Bien, Luis Gabriel, tenemos llamada a esta hora de Melanie, que está en Buenos Aires. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Melanie?
¿Me escuchas? Sí, señora, te escucho. Sí, señorita. Perdón, hace dos años, pues, porque... No, mentiras, Melanie. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo han estado? Súper bien aquí iniciando la semana y además con este tema del día, que yo creo que a todos nos toca un poquito en algún aspecto de nuestra vida. Cuéntame, ¿tienes alguna pregunta? ¿Quieres participar en el picnic? ¿Quieres todo completo? ¿Qué quieres? Quiero participar en el picnic, estoy muy interesada. Listo, ¿segura que si ganas vienes? Claro, estaría súper feliz, el parque es súper hermoso, es súper bonito, es súper acogedor. Listo, súper bien, me encanta eso, esa motivación, además que nos están llamando mucho porque quieren participar el viernes. Rico. Entonces, qué rico que aquí estemos todos, ojalá el director nos regalara otro pase doble para que estemos más acá, perdón ahí, director. Melanie, muchas gracias por llamar, ¿tienes algún comentario para el tema del día? No, señora, no tengo Listo. Ninguno. Perfecto, Melanie, muchas gracias. Gracias a Listo. Ustedes. Listo. Bueno, gracias, Melanie. Muy bien, Luz Gabriel, lo que estabas diciendo me parece sumamente importante porque uno cree que la actividad física es simplemente para lucir bien, ¿cierto? Ajá. Para estar o muy cuajo como es el profe, o para estar muy delgada, o para estar en una contextura que queramos llegar, sino que podemos descubrir que a través de la actividad física puedo lograr sanarme de ese trastorno que tenga. Entonces, si yo me siento pánico, como decía nuestra televidente ahora, a través de ejercicios que me permitan a mí enfrentar, confrontar esa sensación, ese sentimiento y poderlo superar sin tener que irme a una situación extrema. Sí, es verdad. Por ejemplo, digamos una situación de pánico, ¿sí? Que de pronto algunos usuarios sienten que cuando llegan al gimnasio son observados por todo el mundo o criticados pues por su apariencia física o algo así. Entonces son personas que de pronto hay que empezar a tratarlas desde casa, hacer un entrenamiento en casa, en un lugar donde ellos se sientan seguros, e irlos trasladando, sea el caso, pues a una sala de musculación o fitness, o simplemente entrenarlos desde su casa, desde su unidad, donde estén en un espacio, tranquilos, que se sientan pues como a salvo, si es un trastorno de pánico. Me encanta, porque eso no es solamente desde la parte psicológica, sino mira, la actividad física, cómo todo Así se es. Empieza a conectar. Cómo se conecta, y cómo el cerebro también influye en todo este proceso deportivo y de botar toda esta ansiedad por el tema de las endorfinas. Sí, exactamente. Bueno, precisamente tenemos preparado para ustedes un video que nos explica un poquito todo lo que pasa con el cerebro y el deporte. La neurogénesis o formación de neuronas en el hipocampo es un proceso que, gracias a las prácticas deportivas, favorece la conservación de la memoria y facilita el aprendizaje entre quienes lo practican. El hipocampo es la estructura cerebral cuyas funciones principales son la formación de nuevos recuerdos, los conserva en la memoria y adicionalmente nos propicia la orientación espacial. Mientras que hacemos ejercicio, nuestro cerebro libera endorfinas, comúnmente llamadas hormonas de la felicidad, ya que se libera además en situaciones placenteras como estar enamorado, sonreír o escuchar música. Finalmente, cuando hacemos deporte, estas hormonas funcionan como analgésicos, es decir, que eliminan el dolor, el estrés, modulan el apetito y fortalecen el sistema inmune. Bueno, nos trasladamos al otro set que tenemos acá en Mi Parque, Tu Casa, para saludar a Laura Cortázar. Ella es nutricionista y no es de Colombia, es mexicana. ¡Órale! ¡Órale, güey! ¡Ay, qué rico verte! ¡Saludarte! Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Gracias, mil gracias por invitarme. Es un placer estar aquí contigo, Manu, y volverte a ver. Nos conocemos de la vida del mundo, de la vida saludable. Deporte. Entonces, para mí también es un placer tenerte acá, Laura. Y como ves, veníamos con nuestros dos invitados, la parte de psicología, la parte de actividad física con el entrenador, y ahora queremos abordar la parte nutricional. ¿Cómo afecta esto? Los trastornos también ahí se convierten en alimenticios. Pues pasamos de un trastorno de ansiedad, un trastorno mental, a un trastorno alimenticio. ¿Cómo se conectan estos dos, de estos dos puestos? Un trastorno mental, un trastorno alimenticio. Yo creo que puede ser de un lado, pues, del alimenticio mental y mental al alimenticio. ¿Por qué? Porque muchas personas me llegan a mí a la consulta con miedo a algún alimento. O con lo mismo, me dicen es que yo primero quiero estar delgado para entrar al gimnasio y ya tienen como unas restricciones, como unas defensas. Llegan ya al consultorio con, ¿cómo se dice? Como la defensiva. Sí. Creen que uno les va a quitar alimentos. Hay otros que tienen ya muchos miedos a ciertos alimentos, como específicamente ya
dicen, no, los carbohidratos o las harinas me van a engordar horrible, y a veces les quiero poner más comida, incluso para que pierdan peso, y simplemente eso no lo quieren hacer, ¿cierto? Igual, yo creo que las redes sociales y toda la desinformación que actualmente hay es la que está causando igual muchos trastornos mentales que terminan en alimenticios, porque empiezan a dar como consejos, como recomendaciones que al final de cuentas afectan, no toman en cuenta a la persona individual. Ajá. Cierto, igual es súper importante que hayas dicho que nos invitaste a los tres para hablar de este tema, porque yo como nutricionista no puedo abordar ese tema solo. Si a mí me llega una persona con un trastorno alimenticio, pues que no sea solo ansiedad, porque a veces todos llegan diciéndome, las mujeres sobre todo, me da mucha ansiedad en la tarde por el dulce, y te puedo decir que es el 99% de las personas que llegan y me dicen, ¿qué hago con la alimentación? Y yo como nutricionista te puedo ayudar a mejorar tu alimentación, y eso puede ayudarte a controlar la ansiedad. Sí. Pero si eso va más allá, necesitas ayuda de una persona que te ayuda en lo psicológico, y una persona que te ayude a sentirte bien, pues el entrenamiento físico te ayuda a liberar endorfinas, como ya lo dijeron, para que tú te sientas mejor. Pero una cosa está ligada a la otra, y creo que puede venir por los dos lados. Laura, ¿cuáles son esas enfermedades mentales asociadas a la alimentación? ¿Cuáles son esas más comunes? Porque a veces sabemos de anorexia, bulimia, o en fin. Anorexia, sí. Bulimia, también otra que se llama vigorexia, que es hacer ejercicio en exceso. Obviamente viene acompañado de comer poquito o comer mucho, ¿cierto? Sí. Lo que la vigorexia se convierte casi que en una purga. La bulimia, la anorexia. Sí. Laura, ¿pero qué pasa en el cerebro cuando tenemos ese tipo de enfermedades? Se vuelve como un pensamiento repetitivo. Pues yo que he tenido un poco de acercamiento, porque también he ido al psicólogo abordando ese tema, porque yo soy nutricionista, siempre lo digo, soy nutricionista, pero soy humana, y por eso me animé a estudiar nutrición, porque es importante entender qué es lo que pasa. Y uno empieza a tener como pensamientos repetitivos, estoy gorda, este alimento me va a engordar, necesito hacer ejercicio. Eso es lo que pasa en la cabeza, uno empieza a darle vueltas a algo que se convierte, puede convertir en un comportamiento obsesivo, compulsivo, yo no sé, eso no me compete a mí hablar con esas palabras. Pero si uno empieza como a darle vueltas como un ratoncito alrededor de la rueda a un pensamiento, entonces en el cerebro eso pasa. Y además la alimentación deficiente también puede empeorar un trastorno de la alimentación mental, pues que se relaciona con la alimentación. Ya regresamos porque tenemos llamada a esta hora. Catalina se va para donde la psicóloga, yo me voy para donde el entrenador, Luis Gabriel, porque hay llamada para los dos y queremos saber cómo se sigue relacionando el tipo de esos trastornos mentales con la actividad física. Y saludo a esta hora a Julián Gallego desde San Javier. Julián, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. ¿Estás viendo juiciosito mi parque, tu casa? Excelente, estoy bien conectado. Muy bien, ¿tienes alguna pregunta para el entrenador? Sí, profe, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Profe, sino que a veces uno empieza muy juicioso con el ejercicio, todo. Pues yo dejé el ejercicio hace... Sí, ¿cómo? ¿Qué pena? Sí, te escucho. Sí, profe, sino que yo era muy constante con el ejercicio, pero como jugaba mucho fútbol, ¿cómo puedo empezar a recuperar ese, pues, otra vez el nivel? Porque tuve una lesión de peroné y tibia y ya me da como un poco, pues, como de temor volver a que las pesas, que lo que practico mucho es ciclismo, pues, siempre es una hora, dos horas diarias, pero para volver a empezar a alzar pesas, todo, o puede ser muy delicado, pues, ¿cómo puedo empezar? Listo, Julia, no vayas a colgar, que yo sé que tienes también pregunta para la psicóloga. Entonces, atento a la respuesta que nos va a dar primero el profe y ya seguimos con Paula. Ok, bueno. Entonces, Julián, lo siguiente. A partir de tu lesión, pues, nos dijiste que paraste de entrenar. Obviamente te mantienes activo con la parte del fútbol, del ciclismo. ¿Qué podemos hacer? Obviamente, como en todo caso, hiciste un paro, pero también hay una memoria muscular, entonces debemos obviamente empezar un proceso de acondicionamiento inicial, empezar a manejar cargas progresivas que no le vayan a generar ningún dolor posterior, pues, a la lesión que tenemos, y de ahí e ir recuperando, pues, el nivel con la parte nutricional, parte de entrenamiento, pues, dirigido hacia los objetivos que tiene Julián en este momento. Muy bien, Julián, ¿cuál es su otra pregunta? Catalina se la recibe. Sí, señor. Julián, te saludo yo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Ay, qué rico que llamaste, Julián. ¿Te vas a inscribir para el picnic?
Sí. Qué rico, listo. Entonces ya sabes que vas a dejar ahí tus datos, a ver si este sorteo te lo ganas. Pero promesa que si te lo vas a ganar, vas a venir. Y aquí nos vemos. Obvio, obvio. Listo, muy bien, Julián. Ahora sí, tienes una pregunta para nuestra invitada. ¿Para la psicóloga? Sí, señor. Bueno, listo. A veces uno que tiene vacíos, pues vacíos a veces de infancia o cosas, pues trastornos de infancia, ¿cómo puede tratar de olvidar eso? Listo, Julián, ya. ¿O le vas a hacer alguna pregunta? No, le voy a contestar. Listo, perfecto. Julián, nos vemos entonces con ayuda de Dios el viernes. Listo. Bueno, atento a la respuesta de nuestra psicóloga. Bueno, Julián, gracias por llamar. Realmente el tema de los vacíos emocionales y de situaciones de la infancia que hacen repercusión en nuestro futuro, creo que la mayoría de personas, y me incluyo también ahí, como decía Lau, sí, somos humanos y todos tenemos eso. ¿Cómo lo superamos? Primero, si están generando un efecto muy fuerte en tu actualidad, en tu ahora, yo sí recomendaría, ve donde un profesional, Julián, que te pueda acompañar y hacer un proceso terapéutico. Si está alterando áreas significativas en tu vida y si te está como frenando a lograr las cosas que tú quieres para tu vida, eso es lo primordial. Pero también es empezar como a identificar muy bien qué es lo que quieres en tu ahora, porque muchas veces nos quedamos en el pasado. Ay, no, es que a mí me pasó eso, es que yo siempre me he portado así, entonces sí, yo no puedo cambiar. Entonces son las creencias que desde la infancia, limitantes. Exactamente, que desde la infancia vamos estructurando y que determina nuestra manera de comportarnos en el presente y a la final determina nuestro futuro, porque vamos a ir como, es como profecías autocumplidas, la creencia. Entonces, como es mi creencia, yo hago que las cosas pasen hasta de manera inconsciente para confirmar mi creencia. Entonces es identificar muy bien qué quieres en tu vida, identificar tus pensamientos, cuáles son esos pensamientos que tienes, esas creencias que tienes de ti mismo, de los otros, de tu futuro, y empezar poco a poco a soltar ese pasado, vivir el presente y ir adelante por tu futuro. Esa es la recomendación, Julián, pero primero busca un acompañamiento profesional si sientes que te está afectando y no tienes las estrategias para poder afrontar esa situación. Así es ese paso que tenemos que dar, así como el paso que damos nosotros en este momento, porque nos vamos a unos mensajes institucionales, pero ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Ya a las 9:30, seguimos en directo con Mi Parque, Tu Casa y recibimos esta otra llamada de Lina María Morales, que se encuentra en el 12 de octubre. Lina, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bien, muchas gracias. ¿Juiciosa viendo Mi Parque, Tu Casa? Sí, qué rico, yo los veo todas las mañanas, me encantan todos sus programas. Quisiera hacer un aporte al programa. Con respecto al tema, sí, claro. Resulta que, por ejemplo, a ver, ¿cómo manejo yo mis ansiedades? Yo, por ejemplo, las veces que he visto el programa y que han enseñado ejercicios, sí. Entonces, una vez enseñaron un ejercicio de yoga muy bueno, sí. Y yo lo hago en mi casa cada vez que me siento como estresada o como preocupada o como pues ansiosa. Sí. Y esos ejercicios me han ayudado gracias al programa que vi una vez. Y entonces quería hacer ese aporte. Lina, muchas gracias. Lina, ¿no te quisieras venir para el picnic que vamos a realizar el viernes? A mí me gustaría, ese parque es hermoso. O sea, yo lo he visto por fuera, nunca he ido. Pero Lina, si te lo ganas, ¿segura vienes? Claro, qué listo, rico. Entonces no vaya a colgar para que hable allá con nuestros productores y puedan coger tus daticos para que seas una de las posibles ganadoras. Recuerden, son dos pases dobles de lunes, martes y miércoles. Las llamadas que recibamos pueden ganarse el picnic en directo que vamos a tener acá en el canal Parque Telemedellín. Entonces, me encanta lo que está diciendo nuestro televidente porque es como a través de yoga, en este caso, podemos como calmar nuestros pensamientos, calmar el estrés, calmar esa posible ansiedad que estamos teniendo sobre la vida y ese agite y esa vida tan rápida que estamos llevando ahora. Y cómo a través del ejercicio ella está logrando apaciguarse un bajar poco. Bajar esos niveles de ansiedad. Es muy interesante porque el yoga, o digamos estas actividades relacionadas, tienen algo específico que es la meditación. Sí. Y la meditación va muy vinculada con la respiración. Y si nos vamos, cuando trabajamos con hasta deportistas de alto rendimiento, como vamos en automática, ni sabemos respirar.
O sea, tenemos una situación de estrés y no somos conscientes ni cómo estamos respirando, y eso aumenta nuestra frecuencia cardiorrespiratoria y eso hace que no pensemos de la manera uh-huh. adecuada. Mira la relación tan pequeña, aunque sea de la uh-huh. respiración. Muchas veces yo les digo a mis clientes, tú te tomas en el día un minutico para simplemente cerrar los ojos y respirar, para desconectarte, claro. estar en blanco. Y me dicen, ay, no, Zico. Y tratamos como en la siguiente sesión, ¿lo lograste? No, es que no me dio tiempo, solamente un minuto, da dificultad a veces. Sí. Porque no nos tomamos tiempo de parar, de aquietarnos, porque vamos en el automático, en el afán de la vida, en las responsabilidades, en todo lo que tenemos que hacer. Entonces, el yoga, por eso, aparte de ser ejercicio físico, porque no solamente respiración, también tiene su exigencia muy Muchísima. Fuerte a nivel física, sí, señor. Tiene ese plus que es el tema de la respiración y la de meditación. Uh-huh. Precisamente que el sí. profe nos hable de ese que tema. Que el profe nos hable de ese tema, Luis Gabriel, porque es que, claro, estamos hablando de yoga, pero ¿qué otro tipo de deportes nos pueden ayudar a nosotros a liberar todas estas situaciones que tenemos en la mente? Yoga, esas prácticas, sí. ¿cuáles otras nos bueno, recomendás? Bueno, pues realmente lo que nos interesa es la actividad física. Uh-huh. Podemos practicar cualquier tipo de deporte que nos llame la atención, sea sí. jugar baloncesto, la natación Ajá. es un ejercicio Buenísimo. Pues súper completo porque activamos todo el organismo. Uh-huh. Aparte es en agua, pues para la persona que tiene sobrepeso, sí. no haya pues como problemas articulares o de impacto como tal. Entonces, como enfocarnos en qué actividad nos gusta más o nos llama la atención, sí. que no nos genere un estrés uh-huh. extra, por decirlo así, y que nos ayude como a focalizar mi problema y a desviarlo o salirme de esa zona pues que me está afectando. Yo creo que así el es. Profe tocó un tema súper importante sí. y es que no nos sume al estrés, porque uh-huh. hay personas muy competitivas, hay uh-huh. personas que en su afán de día a día por lograr metas, porque son vendedores, porque tienen que cumplir un logro, también lo hacen con el ejercicio. Entonces, ¿cómo hacer ese cambio de chip cuando estamos haciendo la actividad física? Y obviamente buscar, hay tantos deportes, uh-huh. hay tanta actividad física que uno tiene, o sea, como una los colores, toda la variedad sí. para usted escoger qué le conecta y lo baja a esos niveles. Yo digo que muchas personas tienen enfoques inadecuados en cuanto a sus objetivos, porque claro, la sociedad, las representaciones sociales nos han vendido que necesitamos tener un cuerpo armonioso, delgado, musculoso en el caso de los hombres para poder ser aceptado, reconocido y aceptarnos uh-huh. y tener amor propio, que es un tema ahí muy, digamos, importante, el amor propio. Sí. Y lo más importante, y eso se los digo a todos, en el tema del ejercicio físico es disfrutar. Y hasta el deportista de alto rendimiento, también si nos están sí. televisando, es muy importante que disfruten lo que hacen, porque cuando yo estoy disfrutando lo que hago, uh-huh. me voy a enfocar mucho más en la actividad, uh-huh. sea en mi entrenamiento o sea en el ejercicio que estoy haciendo de musculación o en el cardio. No voy a estar distraído de otra forma u otra, estoy completamente sí. focalizado, no voy a sentir la percepción de fatiga y de dolor porque es que me está gustando. Ajá. Entonces si siento fatiga, pues ay, qué rico porque lo estoy haciendo. Entonces la invitación uh-huh. es busquemos el disfrute y sí. no nos limitemos, hay muchas opciones para hacer ejercicio físico, no Perfecto. Solo el gimnasio. Y yo te voy a dejar con otra preguntita para que me la contestes sí. después de esto, porque es lo contrario. ¿Qué pasa cuando hay depresión? No ansiedad, sino depresión. Y no quiero hacer nada, pero lo tengo que hacer. Uh-huh. Pero primero tenemos llamada de Juan Ángel Valencia. Juan Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Súper bien, qué rico que nos estás llamando. Yo voy a adivinar. ¿Querés venir al picnic? Sí, señora. Adivine. Tenés la bolita, pues no, tenés una psicología súper abierta hoy, Kat. Así es. Juan Ángel, comprometido sí, que si en el sorteo sales ganador, vas a acompañarnos entonces el viernes. Sí, claro que sí. Ay, qué rico, listo. ¿Y de pronto quieres hacer alguna preguntita a nuestros invitados? No, no, solamente era como para la inscripción del team. Perfecto. Y también felicitarlos por el excelente programa que tienen ustedes, aunque Muchas es muy gracias. Nuevo, no me lo pierdo todos los días. Tratan temas muy, muy importantes y muy enriquecedores como para el público, sí. para las personas en general. Muchas gracias, Juan Ángel, tan bello. Ojalá nos veamos entonces el viernes. Ahí ya quedaste inscrito para el sorteo. Gracias. Bueno, la pregunta entonces. Bueno, diferenciar dos cosas. La persona uh-huh. ansiosa es aquella persona que se anticipa mucho, o sea, sí. y quiere los resultados uh-huh. inmediatos, ¿cierto? Cuando hablamos de una persona con depresión,
Es totalmente cierto lo que dice, es una persona que le cuesta, hasta esas personas no le encuentran sentido a la vida, les pesa el cuerpo. Entonces muchas veces, si no están acostumbrados a hacer ejercicio físico, y uno le dice, es muy importante para tu salud, pero es que si a mí no me gusta. No, y no le da, dice, aparte, ¿qué quieres? No, nada. Hay inseguridad porque viene muy conectado, pero yo qué voy a tener en un gimnasio si, o hacer si yo no soy habilidoso físicamente, si yo no me siento bonita, entonces me siento intimidada, como decía ahorita el profe, en un gimnasio, porque todas las niñas que yo veo son bonitas. Entonces el gimnasio, el entorno del ejercicio físico se empieza a volver como negativo para esas personas. Acá lo importante, si tienes un trastorno del estado de ánimo y es depresión, si sientes que te falta como motivación para empezar, lo primero es, identifica muy bien cuáles son los beneficios del ejercicio físico, qué te puede aportar la situación que tienes en este momento. Si es una situación negativa, ¿qué te puede aportar el ejercicio físico? Simplemente desde lo racional, investiguemos, porque muchas veces no sabemos, y empecemos poco a poco con actividades que nos gusten. Si no te gusta el gimnasio, no tienes que ir al gimnasio. Me gusta bailar. Ah, entonces ve una vez a la semana a bailar. No tiene que ser 5 veces a la semana, no tiene que ser 1 hora, 2 horas, 1/2 horita está bien. Entonces empezamos poco a poco y ya eso se va conectando. Entonces ya fui una vez, pues voy la otra. Y así sucesivamente ya voy buscando, ya son 2, ya son 3. Otro aspecto muy importante es la ayuda social. Sí. Si tenemos un familiar, un amigo que le gusta hacer ejercicio físico, también como acompañarlo a hacer y motivarnos de él, pero que no sea lo principal. Porque cuando mi amigo no pueda, entonces yo dejo de lado mi salud. Esa es la final, nuestra salud, y es vida, que eso es lo más importante. Paula, está súper interesante este tema, pero también hay que saber que la parte de alimentación juega un papel súper importante, porque a veces, mal dicho, nos empeliculamos y lo que hacemos es que nos metemos en una película que no es tan positiva, porque nos llevamos a un extremo de, claro, es que quiero bajar de peso, es que lo que tú decías ahora es que la actividad física no ha sido suficiente, entonces necesito a través de la alimentación, entonces empiezo a pesar la comida, empiezo a que eso no me lo puedo comer, entonces ya no puedo hacer parte de ese círculo social, entonces empieza a afectarme todas las áreas de la vida, porque ya no puedo ir a la reunión familiar, porque es que ya comen muy mal y yo ya estoy en otra onda súper diferente. Sí, se empiezan a aislar. Creo que mucho de eso empieza con la meta que se ponen y el tiempo que se ponen para lograr esa meta. O sea, tanto que me quiero ver súper delgada o que me quiero ver súper cuajo grandote los hombres, ¿cierto? Entonces, la mujer que se quiere ver súper delgada es porque vio a alguna persona en una red social, que vio a una persona en una película o una compañera o una amiga que bajó todo ese peso haciendo una dieta loquísima, entonces la quiere hacer. Y pasa mucho que de los dos lados hay que, me gusta que se vean a sí mismos si quieran. Por eso es importante ir con un psicólogo para aceptarse, lograr la aceptación. Porque si eres una persona muy delgada, un hombre muy delgado, ganar toda esa masa muscular no la vas a lograr por los medios legales y saludables, ¿cierto? Lo mismo que una persona, una nena que sea un poco, como dicen también, trocita y quiera estar así, flaquísima y es demasiado difícil llevar un plan de alimentación que lo lleve a eso. Entonces empiezan a ir a los extremos, quieren lograrlo lo más rápido posible y empiezan a caer en comportamientos que no son buenos. Lo dejan todo y la siguiente vez dicen, esta vez sí es, y se vuelve para mí es un trastorno mental también, de estar sube, baja, depresión, claro, ansiedad. Bien, tenemos llamadas ahora, Cata. Sí, señorita. Jorbey. Giraldo, lo dije bien, Jorbey. Hola, muy buenos días, Manuela, muy buenos días a su grupo de trabajo. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Excelente, muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Jorbey, Jorbey Buitrago. Jorbey, muy bien. Jorbey, gracias por llamar y pues bueno, como soy como Catalina, estoy de bruja hoy. ¿Querés participar en el picnic? Sí, señora, me gustaría. Ayer tuve la oportunidad de visitar el parque de ustedes. Excelente parque, ¿cierto? Muy bonito, zonas verdes muy fantásticas para uno ir en familia a disfrutar. Y más en este picnic, excelente, me gustaría ganármelo. ¡Ay, qué rico! ¡Qué delicia! ¿No? Bueno, Jorbey, muchas gracias por tu llamada. Ya sabes que te vas a inscribir y para que estés súper pendiente el resto de la semana a ver si eres el ganador. Y me encantaría tenerte acá para que vuelvas y participes. ¡Qué delicia! De Canal Parque Telemedellín. Seguimos con Laura. Sí, y yo tengo una pregunta, Laura. Sí. Hay ocasiones, o mejor dicho, sabemos que los alimentos traen sus nutrientes, pero también una información emocional, ¿cierto?
¿Qué pasa entonces en el cerebro? Bueno, sé que a veces generamos psicotoxinas, nosotros mismos con el pensamiento nos vamos como llenando de una cantidad de toxinas. ¿Cuáles son esos alimentos recomendables para que no estemos peor, sino que nos vayan ayudando a salir como de esos estados o de ansiedad o de depresión? ¿Sabes qué es la cosa más linda con la alimentación y con cualquier pregunta que me hagas? Sea una persona que tiene resistencia a la insulina, que tenga hipertensión, que tenga, no sé, que tenga colesterol, triglicéridos. Una amiguita. No te va a ¿Qué quiere preguntar? Pues, la ardilla toda divina. En una pregunta. Para cualquier, literal. Ella entró en pánico. Pero porque le pasó. Perdón, pero casi me da un infarto al aire. La ardilla cuando se me montó. Otra vez. Retomemos, por favor. Que eso me interesa. Lo más lindo es la alimentación. Que si hay una alimentación completa, equilibrada y balanceada para cada persona, para Manuela, para ti, para mí, para Paula, para todos. Hay una alimentación específica para cada persona, pero hay lineamientos generales: comer frutas, comer verduras, comer cereales integrales, comer una cantidad de proteína animal si es que la consumes adecuada, no excesiva, no comer, no exagerar en los fritos, no exagerar en el azúcar, que el azúcar es uno de los principales nutrientes, porque pues el azúcar es un nutriente, ¿cierto? Es un carbohidrato que lo se consume en exceso, lo tenemos en bandeja de oro a la mano, demasiado. O sea, si los alimentos ya de por sí en el cuerpo, los carbohidratos, se van a convertir en azúcar para ser utilizados, la industria de la alimentación nos pone azúcar sobre azúcar, más azúcar y azúcar. Y eso honestamente está causando muchos trastornos también mentales, porque ya está probado que causa depresión, ansiedad, hiperactividad. Porque esos golpes de azúcar te ponen así y en la tarde estás así, quedas dormido. Esta semana tuve un paciente que me dice que me quedo dormida y le hice la entrevista a ver qué está comiendo, y está comiendo como por ahí 100 gramos de azúcar en el día, y uno no debería, si lo va a comer, no superar 20 gramos de azúcar, y una bebida embotellada puede tener 17, 20, 30, como si fuera lo superas con una sola bebida, imagínate. Listo, tenemos llamada a esta hora. Perdón, ¿me repiten cuáles? Dolly Monsalve. Dolly, ¿cómo estás? Desde el 12 de octubre, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Gracias. ¿Tiene alguna pregunta para el tema del día? Sí, mi niña, para participar por el picnic. Por el picnic, muy bien, Dolly. Ahí ya estás participando, no vayas a colgar para que tomen tus datos y para que puedas venir el viernes. Muy amable. Que esté muy bien, mi Dios le pague. Gracias, lo mismo. Laura. Bueno, que quería terminar el pensamiento, que sí hay un nutriente que nos recomiendan mucho, que es el omega 3. Lo encontramos, ya sabemos, en los pescados, el atún, el salmón, en la linaza, en las semillas de chía. Pero esas recomendaciones que nos dan para todo no vienen aisladas. Si yo tengo una muy mala alimentación y azúcar, comerme una tableta de aceite de pescado no va a cambiar la cosa. Tengo que hacer un cambio integral en mi vida. Pues tampoco radical, que sea progresivo, que sea integral, que sea para poderlo sostener en el tiempo. Sí, porque una sola cosa, tomar aceite de pescado y seguir comiendo súper mal no va a ayudar en nada. Tocaste un tema súper chévere ahora, y es las bebidas. Entonces una bebida, uno encuentra 17 gramos de azúcar que no lo necesitamos en una sola, ¿cierto? Esta es la importancia de esas bebidas que tienen. Perdón, que hidratar. Quisiéramos como la comparación en cuanto a cucharadas, eso a qué equivale, para que la gente pueda saber. Es como que cogiéramos, si tenemos una gaseosa, por ejemplo. Le estoy echando en promedio dos cucharadas con las que coma sopa, con las que como sopa de azúcar. Eso no es, ni siquiera lo necesitamos. Ok, date un gusto de vez en cuando, sé más consciente con las decisiones que tomas, porque muchas veces el alimento que más queremos es que las mujeres, chocolate, es que quiero chocolate, entonces yo como chocolate, lo de chocolate, como brownie, como arequipe, como puras cosas de azúcar. ¿Qué es lo que te está pidiendo tu cuerpo cuando te pide chocolate? Grasa, cómprate un buen chocolate cacao 80-90% y cómate un cuadrito todos los días, después del almuerzo, en la mañana, te va a regular un cuadrito de los niveles de azúcar. Recuerda que eso es personalizado. 80%. Bueno, como estamos hablando de la alimentación, pues también hay que hablar de la hidratación, y por eso preparamos la siguiente nota aquí en Mi Parque, Tu Casa. La base de cualquier actividad física o deportiva es la hidratación. Al realizar actividades deportivas se presenta la sudoración. El sudor o la transpiración es un mecanismo utilizado por el cuerpo para regular la temperatura. Está formado principalmente por agua, por lo que es indispensable reponer esta pérdida.
Más de un 60% de nuestro organismo está compuesto por agua. La hidratación facilita el transporte de nutrientes, vitaminas y minerales. Activa la energía, facilita la eliminación de toxinas, lubrica tejidos y articulaciones. Cuando hay deshidratación, se puede presentar cansancio, debilidad, taquicardia, calambres musculares, somnolencia, vómitos, entre otros. La hidratación es indispensable antes, durante y después de la actividad deportiva. Y si es de larga duración, puede afectar hasta en un 20% el rendimiento físico. Toma agua y llénate de vida. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Regresamos a Mi Parque, Tu Casa, y ahora con María Diela de Belencito. María Diela, ¿cómo estás? ¿Cómo han pasado? Súper bien, querida. ¿Te vas a venir con nosotros para el picnic? Sí, me voy a ir con ustedes para llevarme a mi nieta. Voy a pasar rico ese día. Ay, delicioso. O sea, que vamos a hacer así para que en el sorteo salgas favorecida. ¿Cuánto tiene tu nieta? Tiene 8 años, Salomé. Qué delicia, Salomé. Adelia, segurito, entonces te espero acá por si te lo ganas para que vengas con tu nietecita, 8 años. ¿Se imagina esa muñeca? No, yo me la imagino. Ese es mi ánimo. Muchas gracias. Listo. Qué rico. Muchas gracias por tu llamada. Continuamos acá hablando del deporte, la salud mental, los trastornos mentales, y ahorita tocamos un tema súper importante con la nutricionista, es que muchas veces se pueden ligar desde un trastorno alimenticio a un trastorno mental, y lo mismo puede pasar con la parte deportiva, y es que yo puedo estar súper bien y me creo que tengo una salud mental bien, cierto, estable, pero empiezo a hacer la actividad física y me empiezo como a exagerar y empiezo a tener un exceso de actividad física porque empiezo a ver que hay unos resultados físicos en mi cuerpo o logro cierto tiempo de superarlo en una actividad física y se me vuelve una obsesión, se me vuelve una ansiedad. O sea, nos puede pasar también que de la actividad física, que es algo saludable, se me convierta en un problema de salud mental o un trastorno mental. Exactamente como tú dices, puedo empezar con una actividad física por salud y se me va convirtiendo en una obsesión como tal, en un cuadro pues que me va a llevar entonces a entrenar más veces al día o durante más tiempo, o empezar con los trastornos de imagen, de que estoy súper cuajo pero me veo delgado, o estoy súper delgada y me veo gordito, ¿cierto? Sí. Entonces es empezar como a darle el manejo y la orientación adecuada a esos procesos desde obviamente el ejercicio, la nutrición y la psicología, importantísimo en este caso, para llevar a la persona a tener un autoconcepto realmente de lo que es. O sea, si estás cuajo, estás cuajo, no tienes por qué verte delgado. Si estás delgado, no tienes por qué verte gordita, si estás súper bien. Entonces, desde esa parte, como darle ese manejo junto pues con el deporte, irlo enfocando sin llevar a niveles de sobreentrenamiento, que es lo que muchas veces pasa, que la persona empieza a entrenar, se obsesiona, entonces ya empiezan a aparecer lesiones y otros cuadros asociados al problema mental que ya estamos presentando. Ahí el Luis Gabriel, cuando entra y como parte fundamental la psicología, ¿cierto? Que ustedes supongo que trabajan de la mano de ellos, porque si hablamos de los deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, son personas que tienen que exigirse al máximo, al límite. Entonces, ¿ustedes cómo llegan a hacer ese equilibrio precisamente con ellos? Porque son personas que tienen que entrenar diario, duro, y tienen que ser muy eficientes en la hora de cumplir sus objetivos. Eso, entonces, ya lo que es un atleta de alto rendimiento, ya lo que se maneja son grupos interdisciplinarios, donde está el psicólogo, el nutricionista, el deportólogo, el entrenador, todos en conjunto, obviamente pues para el desarrollo de ese atleta. No es que el nutricionista va a trabajar desde su parte para llevar al atleta o el psicólogo como tal, sino que entre todos generamos pues como un ambiente estable para ese atleta, y lo que vamos es a conseguir o ir todos en busca de ese objetivo. Entonces, que mi atleta se sienta bien, que se sienta seguro, que no tenga estrés a la hora de ir a la competencia, ¿cierto? Que obviamente sus procesos de entrenamiento vayan hacia esa línea que queremos buscar, pues que es realmente una medalla, por decirlo así. Y obviamente por la parte nutricional, que el atleta no esté fatigado por falta de nutrientes, por falta pues de calorías, o se me esté sobreentrenando. Entonces, es de vital importancia, tanto en un deportista
como en una persona normal que acude a un gimnasio, ¿cierto? Porque todos empezamos ¿desde qué? Desde una percepción de nuestro cuerpo. ¿Cómo logro ese equilibrio? O sea, ¿cómo sé que ya entendí que no me puedo hacer un sobreentrenamiento, que no puedo tener falencias en mi alimentación? ¿Cómo sé que he logrado ese equilibrio? Digo que lo más importante para entender cuando se llega al equilibrio es que no te genere estrés. Okay. Entonces, que no estoy estresado con mi alimentación, que es que si me como esto me voy a engordar, o que si no me lo como entonces voy a perder peso, que si no entreno lo suficiente entonces me voy a ver más delgado. Es como llegar a ese punto en el que yo ya me siento bien y puedo darme mis gusticos, comer, obviamente pues llevando un plan de alimentación regular, sin ser muy exigentes, sí. Siempre y cuando pues busco como el tema de salud, que mi entrenamiento sea adecuado, sea durante unos tiempos establecidos como tal, pues sin sobreentrenarme, y que la parte pues psicología pues también me acompañe en ese proceso de sentirme bien, de percibirme pues como quiero verme, como quiero estar. Entonces todo eso en conjunto hace que esa persona, que tengamos ese equilibrio. Ajá. Y que de alguna manera ustedes como entrenadores también tienen que llegar a ese equilibrio, porque creo que les llegan todo el tiempo personas tan diversas que ustedes tienen que enfocarse en ellos y que ustedes también tienen que cuidarse, por ejemplo en tu caso como fisicoculturista. Sí, es verdad. Pues normalmente a veces los entrenadores hacemos hasta la parte de psicólogos, porque sí. Te diga la persona, pues, que profe, es que yo quiero quitarme el gordito de aquí, que no sé qué, ¿cierto? Pero no es lo ideal. O sea, lo ideal es que siempre el psicólogo intervenga en esa parte, porque es la especialidad de él. O sea, el entrenador, digámoslo así, estamos enfocados en la parte de los ejercicios y todo. Recomendaciones que podamos mencionar rápidamente para esas personas que en este momento están atravesando por alguna situación de salud mental, de trastorno mental, y que quiera ver su mejoría a través de la actividad física. Bueno, la recomendación principal es querer salir de ese estado, ¿cierto? O sea, lo primero que yo voy a decir es, bueno, tengo este trastorno, quiero cambiar, quiero mejorar, es lo primero. De ahí buscar una actividad que me sea divertida o que me llame la atención, que sea tipo pues físico, que también me ayude como a liberar toda esa parte de hormonas que me van a hacer sentir bien, ¿cierto? Entonces es como lo primordial. Listo. Luis, ¿cuáles son tus redes? ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, mis redes me encuentran en Instagram como @LuisGabrielRíos, en Facebook como Luis Gabriel Ríos Ríos. Son las redes que manejo en el momento. Listo, muchas gracias. Que sea muy bien. Bienvenido a Radio Canal Parque Telemedellín. Gracias por venir. Y pasamos a nuestro set central con la llamada de Luz Mari desde Manrique. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Muy bien. ¿Tienes intervención del tema del día? Sí, claro. Cuéntanos. Para la psicóloga. Te escuchamos. Era para preguntarle, yo tuve un infarto cerebral hace como 3 meses y pues en el momento me diagnosticaron depresión y ansiedad. Bueno, ya fui al psicólogo, todo. Cuando ya ahora me diagnosticaron también de trastorno de ansiedad, entonces, pero ya con el psiquiatra. Entonces, yo quisiera saber es que si todo este proceso de ansiedad y depresión me trajo al infarto cerebral. ¿Por qué? Listo. Listo, Luz Mari. Te va a responder la psicóloga. Luz Mari, qué rico que nos estés acompañando. Realmente mucha presión y estrés puede detonar trastornos, ansiedad y depresión principalmente, porque son, digamos, los trastornos del estado de ánimo que más, digamos, se pueden expresar. Entonces, si es posible, puede ser un detonante, que ya hablamos cuando somatizamos, el cuerpo habla. Entonces, muchas veces cuando no tenemos mecanismos adecuados para manejar situaciones difíciles o estrés, respondemos por medio de ciertas enfermedades, sea el trastorno mental acompañado de trastornos físicos. Infartos, el cáncer también se ha demostrado que ha sido detonado por exceso de estrés. Una situación estresante. Exacto. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, me pueden encontrar por @mentalfitcol, por Instagram, ¿sí? Por Facebook también está igual, y la página web es www.mentalfit.co. Perfecto. Muchas gracias por estar acá. Bienvenida siempre a este programa. Y vamos con nuestra nutricionista, con Laura. Estas pequeñas recomendaciones que podemos entregarles a las personas en este momento. Listo, bueno, la primera
quiérete. La segunda, sí, consume frutas y verduras. Y no me refiero a ensalada de frutas con chantilly y barquillo, sino una porción, claro, adecuada de fruta para ti, que el nutricionista te va a indicar cuál es la adecuada para, uh-huh, ti. Incluye vegetales, por favor, en los tres tiempos de comida, si es posible. En la mañana unos huevitos con espinaca, en el almuerzo tus vegetales salteados y en la noche una ensalada, agregando todo lo demás, cuidando de no consumir azúcares refinados, procesados, vivir de paquetes. Y si a ti te toca, por tu estilo de vida, porque estás en la calle todo el tiempo y no puedes cargar cocas, aprender a leer la etiqueta de los alimentos para saber cuánto es el máximo de colesterol, de sodio y de azúcar por porción de cada alimento, para que siga siendo una dieta equilibrada, balanceada, inocua, o sea, que no te haga daño. El descanso, el sueño, dormir lo suficiente, porque si no duermo lo suficiente se elevan hormonas que me producen estrés y ansiedad, y eso es peor porque me despierto con ganas de comer chatarra, comer cosas que no son adecuadas para mí. Y consultar siempre al nutricionista. A un experto. Exactamente. Muchas gracias por haber venido con nosotros. ¿Cuáles son tus redes sociales? En Instagram me encuentran como nd.laura.cortázar. Perfecto. Muy bien. Laura, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes, los televidentes, por acompañarnos todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, aquí en Mi Parque, Tu Casa. Exactamente. Mañana estaré cumpliendo compromisos profesionales, pero nos vemos el miércoles. Sigan llamando. Chao. Nos vemos. Feliz día.